Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carla María Aguilar Dorantes, por si no me conocen. Ahí está el contacto, carla.aguilar@guayan.mx, y les voy a hablar acerca de la aproximación al estudio de los helechos. Formo parte del cuerpo académico Conservación, que más adelante se van a estar presentando mis compañeras. Y bueno, como parte de estos trabajos, todo lo que les voy a presentar ha sido en colaboración con, principalmente con estudiantes y también con otros investigadores del CIVIC y de otras instituciones. Entonces, cuando hablamos de helechos, por lo regular pensamos en Jurassic Park, ¿no? En estos grandes dinosaurios. Pues en realidad, los helechos son compañeros antiguos, pero en realidad son modernos. Aparecieron hace cerca de 380 millones de años atrás. Y les muestro esta filogenia en donde podemos ver a los helechos emparentados con las plantas. Estaba por aquí, se lo llevaron, ¿verdad? Sí, bueno, están emparentados con las plantas con semilla, las angiospermas y las gimnospermas, y hasta arriba aparece el grupo hermano de los lipocitos. Y en su totalidad representan cerca de 11.000 especies. Lo que está en naranja es el. Un helecho es una planta vascular, pertenecen al filum polipodiosita, presentan una doble vida, ya que tienen alternancia de generaciones independientes, se dispersan a través de esporas, gracias, y su reproducción también es a través de esporas y tienen diversas formas de vida. Porfa. Los podemos encontrar desde 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. Están condicionados principalmente por factores abióticos, como es la humedad, la luz y la temperatura. Y dentro de las familias que aportan más representantes es la familia Pteridaceae, Polipodiaceae y Dryopteridaceae. Aquí cabe resaltar que, por ejemplo, la familia Polipodiaceae, aquí, es una de las familias con más representantes epífitos, es decir, plantas que viven sobre otros hospederos, sobre árboles o forrajitos. La familia Dryopteridaceae, que principalmente encontramos especies con potencial invasor, y la familia Pteridaceae, que es lo que comúnmente es, o las especies que comúnmente vemos en campo. Bueno, ¿y qué onda con el número, no? Bueno, pues los helechos representan o forman parte más bien están catalogados dentro del segundo grupo más diverso, después de las plantas con flor o las angiospermas, y en México están reportadas 1.030 especies y para Morelos 158 especies. Aquí es importante señalar que estas 158 especies es curioso porque están representadas básicamente en la zona norte de Morelos, o sea, lo que es Tepoztlán, Cobio y Cuernavaca, ¿no? Huitzilac. Entonces, toda la parte sur prácticamente ha estado olvidada. Y bueno, ahí es donde entro yo y mis estudiantes. Muchas gracias. Bueno, con respecto a las formas de vida, les decía que encontramos epífitos terrestres, saxícolas, hemiepífitos y acuáticos. ¿Le puse salga así, por favor? Pero ¿por qué qué los hace tan interesantes, ¿no? O que sean la onda del planeta, según yo. Bueno, porque tienen diferentes mecanismos, mecanismos de defensa, como son mecanismos químicos, presentan metabolitos secundarios como terpenos, fenoles o en algunos casos carcinógenos, ¿no? Las especies que son invasoras. Presentan también ajustes fisiológicos y ajustes morfológicos dependiendo a las condiciones bióticas en las que se encuentren. Y esto lo podemos evaluar fisiológicamente a través de la plasticidad fenotípica, morfológico e inclusive química. Y los helechos, además, sobre todo los helechos que están presentes aquí en Morelos o en selvas estacionales, presentan poikiloidria y tolerancia al estrés lumínico.
¿Y cómo presentan o hacen frente a estas adversidades ambientales? Pues por la presencia de indumento, la presencia, por ejemplo, de tricomas, de escamas, de ceras, la reproducción asexual a través de yemas o estolones y la poikiloidria. No sé si ustedes reconocen a Selaginela, que le llaman la planta la doradilla o siempre viva. Y es esta planta que pareciera que está muerta, pero en realidad anda de parranda, ¿no? No es cierto, está viva, pero cuando tiene las condiciones hídricas, sobre todo, esta planta reverdece y se reproduce, y por eso es que también la encontramos distribuida en estos ambientes, como les digo, ¿no? ¿La puedes pasar, por favor? Gracias. Además, dentro de la importancia de los helechos es que al tener ciclos o una alternancia de vida independiente, los hace como buenos organismos modelo. Además de que son indicadores ecológicos, hay especies que no las puedes encontrar en otro lugar si no está el ambiente adecuado, ¿no? Después pueden ser indicadores de contaminación por químicos. Algunos de estos acumulan metales como cromo y hierro y además son usados como fitorremediadores de suelos contaminados por arsénico. Ahí hay una colaboración con Cris Martínez o con esta Marce, ¿no? Por ejemplo. ¿Le pasas, por favor? Y bueno, ¿y qué podemos investigar? Sobre todo aquí en esta selva, como les digo, altamente estacional. Esta es una fotografía de Evelyn de Castrejón Alfaro, que fue mi estudiante de licenciatura y ahora de maestría. Y bueno, aquí vemos prácticamente el antes y el después, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, podemos investigar diferentes aspectos, tanto ecológicos, ecofisiológicos, de restauración y sucesión, y también etnobotánicos. Y no solamente con helechos, también con angiospermas podemos trabajar y colaborar. Bueno, dentro de los aspectos ecológicos, aquí les muestro las fotografías de mis estudiantes que tengo trabajando en esta parte ecológica. Es Evelyn, que trabajó la parte de la licenciatura con la fenología de helechos en una zona de San Andrés de la Cal y hizo la fenología de estos helechos de esta zona y encontró cerca de 30 especies, ¿no? En la parte de la diversidad alfa y beta, tengo a Abril Sánchez Popoca, que está terminando la maestría aquí en el CIVI, y ella prácticamente está evaluando la diversidad de helechos en una zona norte y en la zona sur de Morelos. Y por otra parte, también tengo en colaboración con otra doctora de Coahuila, un estudiante, Carla Rodríguez, Carlita, está estudiando las interacciones ecológicas, la herbivoría, y otra estudiante está trabajando con las especies invasoras. Está viendo el efecto de la homogenización biótica de helechos, por ejemplo, como Pteridium. En esa foto es Pteridium arachnideum, pero está viendo ella en específico a Pteridium fei, y otra estudiante está estudiando con Nephrolepis exaltata, que también es invasora. En la parte ecofisiológica, también estamos estudiando la respuesta del gametofito, que es la fase gametofítica UN, y la esporofítica del helecho, y también de angiospermas, sobre todo de semillas, ante ambientes contrastantes como es la luz y el agua. Estamos evaluando el efecto del ambiente abiótico en la germinación de esporas y de semillas, y este tema que lo llevo en mi corazón, que es la plasticidad fenotípica, morfológica y química de helechos y angiospermas ante ambientes contrastantes. Aquí les muestro a Paula Vázquez Vargas, que está trabajando con la germinación de esporas de helechos con potencial invasor. Está viendo esa diferenciación, si este existe. Y a Dulce, que recién se graduó de la maestría y pretende entrar al doctorado, evaluando también, localizando en colaboración con una compañera de nuestro cuerpo académico, los genes que se expresan
ante las condiciones adversas, sobre todo de hídricas, ¿no? Y lumínicas. Entonces, la siguiente, por favor. Dentro del aspecto de la restauración y sucesión, aquí ya se fue Cris, pero justamente le íbamos a proponer la colaboración, para analizar después de una perturbación, incendios o desmonte, la composición de especies en el sotobosque, ya que ella les había dicho que por lo regular unas de las primeras especies que llegan después de una perturbación, ya sea de incendio o de tala, son los pastos y en segunda los helechos, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo a mi estudiante Erika Lorenzo García, que ella está evaluando, está terminando la tesis de licenciatura, evaluando la composición química. Parece ser que estos helechos también tienen componentes aleloquímicos, como esteridio, y está evaluando si, qué tan cierto es, porque mucho de esto se sabe como de palabra, pero en realidad no se ha comprobado, ¿no? Entonces, ella está evaluando esta parte. Además, también, como les decía, tenemos oportunidad para trabajar con los helechos problemáticos y cuáles son esas estrategias para desplazar a la vegetación nativa. No me gusta usar mucho esto de helechos invasores, más bien problemáticos, pero bueno. Y el efecto de la homogenización biótica, ¿no?, sobre la comunidad de herbáceas. Aquí les comento que se sabe que en los helechos cerca de 60 especies de helechos son invasores o con alto potencial invasor, ¿no? Entonces, para que vean, hay 59 oportunidades de hacer tesis. Dentro de los aspectos etnobotánicos, también con colaboración con el compañero, perdón, con el doctor Blancas, aquí hicimos la parte de evaluar la importancia de los mercados y tianguis locales en la documentación del conocimiento de helechos y plantas afines. Porque como les digo, parece que se sabe, pero en realidad no está en un papel, ¿no? No está estudiado científicamente. Entonces aquí esto lo hizo Mitzi Flores Martínez, que aquí está presente, y que actualmente se quiere postular o se va a postular para la maestría para hacer estos procesos de sucesión ecológica para el efecto del fuego. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplares que son fotografías que salieron la tesis de Mitzi, fotografías de helechos, de partes de helechos que se venden justamente para algún uso, sobre todo medicinal, ¿no? Problemas de riñón, inclusive hasta para acelerar el parto, ¿no? Según lo que documentó Mitzi. Y bueno, eso es todo. Aquí les dejo mi contacto por si gustan. Ahí estoy disponible para ustedes. Y también, como decían los demás compañeros, pues esto no se puede hacer sin colaboración, ¿no? Sin colaboración de otros compañeros investigadores, estudiantes y bueno, pues acá.